gonna get my sweets? Which one will it be? Got the baker and the candy man crazy for me. Can't quite decide, will it be that one or this? Both of them competing to deliver my bliss. Give me lots of sugar till I make up my mind. Which sweet daddy makes the sweetest kind? Give me lots of sugar, melt my heart. El rugby 7 empezó en el siglo XIX, concretamente en la ciudad de Edimburgo, en Escocia, y fue creado pues, por un carnicero de un club, el Melrose, que para sacar dinero para su club pues, decidió pues, crear un torneo más lúdico y que pudiera participar más gente. Entonces decidió, en la misma superficie de un campo normal, de 100 metros de largo por 70 de ancho, disputar un partido, pero que fueran 7 contra 7, y así surgió. Luego, más adelante, no fue ya hasta finales del siglo XX cuando empieza a tomar mayor auge, y sobre todo gracias al torneo que se celebra en Hong Kong desde 1976, y ya fue en los años 80 y finales de los 90 cuando empieza a desarrollarse pues, con una Copa del Mundo, con las World Series que se juegan en la actualidad. Incluso este año pues, hemos podido disfrutar con las Olimpiadas. En rugby contamos con dos modalidades, tenemos el rugby 15 y el rugby 7. En el rugby 15 juegan 15 jugadoras en el campo y son dos partes de 40 minutos. Y tenemos 7 personas que pueden ser sustituidas durante el partido. En el rugby 15 prima sobre todo el avanzar, el conquistar terreno, ir avanzando poco a poco y llegar a la línea de ensayo. En el rugby 7 son 7 jugadoras las que participan en el juego, tenemos 5 cambios y los partidos son 2 partes de 7 minutos. En el rugby 7 lo que prioriza es la posesión del balón para conseguir el ensayo. En el rugby 15 se juega un partido más o menos cada 4 días o 5 como mucho, y en el rugby 7 suelen ser torneos de 2 días en los que se juegan 3 partidos cada día. El primer día son 3 partidos de grupo y el segundo día es cuartos de final, semifinal y final. Además el 7 es más amistoso, como se juegan menos jugadoras, se para menos el partido, se ve mucho mejor y a la gente que es la primera vez que lo ves, pues es más fácil que lo entienda. La divulgación es mayor que con el 15, al final el 15 son muchas normas y si no te las sabes te puede llegar a aburrir. En el 7, en las Olimpiadas ha sido de los deportes que más ha visto. El rugby en España actualmente está creciendo mucho y es muy importante que siga creciendo la base. Tenemos que crear una estructura piramidal donde la base del rugby español, las categorías inferiores sigan creciendo, porque esos jugadores tienen padres, tienen familiares, tienen amigos que son los que se van a involucrar, y además esos jugadores en un futuro, si no llegan a ser jugadores, llegarán a ser aficionados. Gracias a uno de los entrenadores que pertenece a día de hoy al CAO Valencia, vino a mi instituto y me convenció para jugar. Al principio no venían nunca a verme jugar, es como que no querían aceptar que yo estaba jugando un deporte de contacto. Pero luego les empecé a decir venir y empezaron a ver que esto era lo mío, que me gustaba y que quería que ellos me apoyaran a mí. Y al final han terminado apoyándome y ahora mi madre pertenece al rugby, es una más del rugby. Y está siempre conmigo, viaja siempre conmigo y está apoyándome en todo. En el instituto vinieron a hacer dos captaciones de rugby. Probó, no le terminaba de gustar y al final se le metió el gusanillo en el cuerpo. Me introdujo entonces a mí en la selección valenciana. Yo soy la delegada del equipo senior y el equipo de la sub-18 femenina. Nos metió el gusanillo en el cuerpo, no hay manera de quitarnos ya todo esto. Y en casa, pues bueno, es rugby, 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 rugby. Sweet daddy got to give all of your sugar to me. A nivel de rugby femenino, cuenta con una buena salud, ya que bueno, hace poco las chicas han estado en las Olimpiadas en Río de Janeiro, lo que ha dado un montón de publicidad y los medios de comunicación se han volcado mucho con el evento, lo que yo creo que ha hecho que mucha gente se anime a empezar a seguir el rugby, a practicarlo. A nivel internacional, el rugby 7 femenino es una potencia, se encuentra entre los 8 mejores equipos del mundo y bueno, participa en las World Series
Y ahora, bueno, con el tema del Campeonato de Europa Sub-18 femenino, pues yo creo que se está viendo que por debajo vienen muchas niñas que están viendo cómo estas leonas, las jugadoras mayores, están consiguiendo logros y quieren imitarles. Y yo lo que veo es que llegan muchas más chicas jóvenes con mucho más nivel que el que llegábamos hace unos años nosotras. Está avanzando mucho, pero sí que es verdad que siendo rugby femenino y sub-18 estamos un poco apartadas, entonces hemos tenido solo una semana para entrenar y demás, pero vamos a tener cada vez más ayudas. Ahora, por ejemplo, las chicas, al quedar entre las 8 diplomadas de los Juegos Olímpicos, las becas ADO, que son para deportistas, se renuevan otra vez, entonces es un dinero que está muy bien todos los meses para las jugadoras. A nivel de 15 pasa un poco parecido. Participamos en el Mundial hace 4 años. Sí que es verdad que a nivel mundial en 15 igual tenemos un pelín menos de nivel, pero bueno, también estaremos entre las 8 o 10 primeras potencias mundiales, que muchos países ya quisieran tener a la selección de 7 y 15 femenina en estas, entre las 8 y 10 primeras. La verdad es que todavía estamos muy lejos de jugar profesionalmente. En Inglaterra, por ejemplo, las chicas lo han conseguido, ya son profesionales. En España todavía la verdad es que está difícil, pero siendo deportistas de alto nivel, por ejemplo, tenemos ventajas para entrar a la universidad, no necesitamos tanta nota como los demás estudiantes, entonces entramos más fácil y sí que es verdad pues, que si necesitas atrasar un examen te lo atrasan, te ayuda bastante en clase. Y luego pues lo que decimos de las becas es muy importante, no solo para nosotras que estudiamos, sino para las chicas que ya trabajan, que al final si estás en una concentración y te pierdes tu trabajo, al final no cobras, entonces estas becas son necesarias. Los clubes femeninos no tenemos mucho presupuesto, entonces los que somos parte de otro club masculino casi siempre tenemos más facilidades en cuanto a campos, gimnasio, que los que están son independientes, pero todos los clubes femeninos estamos muy acostumbrados a autogestionarnos, bien sea con a nivel de instalaciones, entrenadoras, y bueno, yo creo que vamos subsistiendo y cada día se nos hace más caso también en los clubes masculinos en los que pertenecemos, y ahora no es como hace 10 años que casi éramos un equipo que nadie quería tener. El problema mayor que tenemos tanto en el rugby femenino, ya no solamente es rugby femenino, es deporte femenino en general, es que no se le fomenta, o sea, no se promociona, no se publicita. Cuando hablan de deportes en cualquier canal televisivo, hablan de fútbol masculino, baloncesto masculino, tenis masculino, y solamente las Olimpiadas han dado un poquito de cabida a lo que es el deporte femenino. Se ha hablado mucho más de las mujeres. De hecho, este año en las Olimpiadas se ha podido ver que el papel que han hecho las mujeres es muchísimo mejor que el de los hombres. Creo que ahí nos podría ayudar mucho los medios de comunicación. Yo creo que las televisiones públicas, radios públicas, tenían que ser obligatorio al principio que cada día un porcentaje de las noticias fueran de deporte femenino y no todo fútbol y masculino, para que darle un pequeño empujón, que los sponsors se animen y luego ya que no sea necesario, sino que sea algo que los propios medios de comunicación quieran hacer. Lo que pasa es que equipos de sub-18 cambian mucho todos los años, son jugadoras nuevas, entonces no sabes lo que te vas a encontrar ni en un equipo ni en otro. Pero sí que es verdad que este año, en principio, a priori, es más difícil, porque hay equipos que el año pasado no jugaron con la selección de Francia, que seguro que dan mucha guerra, y también están como invitadas Canadá y Estados Unidos, que en principio van a ser un plus para el campeonato y van a meter un montón de nivel. Luego también está Inglaterra, que el año pasado quedaron primeras, y luego siempre están pues, Gales, Irlanda, equipos que tienen mucho rugby por detrás, entonces son los más difíciles en principio. El objetivo es ir formando poco a poco el equipo, no ganar este campeonato, pero sí ir formando el equipo. Pero bueno, el año pasado conseguimos quedar subcampeonas, entonces este año venimos a divertirnos, a conocernos, pero también a ganar todo lo que se pueda. Con este grupo de chicas tenemos el futuro asegurado, han mostrado que tenemos un grupo muy bueno para el futuro, para los Juegos Olímpicos de Japón. Hay que seguir trabajando, hay que seguir promocionando, hay que seguir sacando jugadoras de los clubes y bueno, y la verdad que estamos contentos, pero todavía tenemos que trabajar un poco más.